Bien, estamos de vuelta en este Día Internacional del Trabajo. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Jacobo Ramos, que es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Gabriel del Río Doñé, que es el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Buenos días, bienvenidos. Felicitaciones días. por el Día del Trabajador. Saludos, buenos días. Hoy, trabajadores de la prensa, incansables. Gracias, gracias. Bueno, a nosotros nos toca trabajar bienvenidos. hoy. Claro. Buena parte del país está en pausa. U ustedes es. están en chacabanados. Eh, Las la chacabanas no son para los militares en retiro. <laughs> oh, no. <laughs> no, pero es ¿Eh? uh, Fue por el calor. <laughs> ah. No, pero hay que decir que ustedes, yo recuerdo, eh, han usado chacabanas du durante mucho tiempo. Así es. Que no es por la moda que puso Abinader ahora o que puso Hipólito en un momento, no, no. sino desde no. antes. Así es. Claro. Sí. Mire, cuéntenos un poco la idea de esta conversación realmente para refrescar un poco tanto lo que ha ocurrido con el movimiento sindical. ¿Qué tanto hemos avanzado? Bueno, lo primero es que agradecer en nombre de, de la CAS, don Gabriel, y en nombre de nuestra Confederación, la invitación. Eh, hemos avanzado como movimiento sindical y justamente hoy, primero de mayo, uno de los emblemas que estamos promoviendo es por un nuevo contrato social en la República Dominicana. Nuevo contrato social que implica eh, una reforma integral a la ley de seguridad social que es reclamada desde hace un, varios años. Hay que revisar esta ley que tiene ya casi 20 años de su funcionamiento y hay ajustes que hay que hacerle, tanto en materia de salud como en pensiones. Pero además, también por un pacto por los salarios en la República Dominicana, como ha planteado el ministro de Trabajo Luis Miguel de Can, eh, y que nosotros hemos respaldado. Eh, como todo el país sabe, estamos también eh, envueltos en la discusión de la reforma al código y eh, este primero de mayo nos encuentra los trabajadores dominicanos en esas discusiones eh, que significan avance. los recientes aumentos de salario que se produjeron eh, fuera de récord, dos años, prácticamente en dos años dos aumentos seguidos de salario como resultado lamentable de la situación económica que tenemos. Pero eso significa avanzar. Ahora, eh, tenemos un rezago en la República Dominicana y es el tema de la libertad sindical que sigue siendo un gran problema para la, los trabajadores y trabajadoras. Antes de avanzar en esa parte, Jacobo, mire, hay una serie de planteamientos que se han estado haciendo a la luz de lo que usted plantea, ese nuevo contrato social o esa preocupación por el tema de la, la parte de pensión, la parte de salud. Hay una serie de planteamientos que se han venido haciendo que parecería que... Lo que se está apostando, lo está haciendo, incluso lo ha acogido el Colegio Médico, es al esquema anterior. Cuando uno ve lo que el discurso, uno dice, pero es que estamos queriendo volver al seguro social. Y usted, que estuvo trabajando ahí la parte que representaba eh, a, a los trabajadores, ¿cómo lo entiende? O sea, ¿qué es lo, que, ¿qué es lo que se quiere? Mira, nosotros creemos que el sistema de seguridad social del país necesita una revisión para mejorar, no solamente en materia de salud porque es cierto que hay muchas falencias, muchas, eh, muchos problemas que hay que ajustar, y también el tema de las pensiones. Ahora, volver al sistema anterior, yo creo que eso no es, no es posible, nosotros creemos que eh, hay que avanzar, al contrario, hay temas que están pendientes, como los centros de atención primaria que no han podido establecer, el régimen que protege a los trabajadores del sector informal, que tampoco ha entrado en vigencia a pesar de que esté en la ley, hemos dejado fuera los trabajadores de la construcción de manera integral en materia de seguridad social, los trabajadores agrícolas, y entonces esos ajustes hay que buscarlos en una reforma y mejorar eh, la capacidad de tasa de reemplazo que tienen las pensiones, que todo el país sabe, y ahí sí estamos repitiendo el esquema anterior, que cuando se eh, establezcan las nuevas pensiones vamos a tener las mismas pensiones que teníamos anteriormente, muy bajas. Con tasa de reemplazo muy baja, de 22%, cuando deberían ser tasas de reemplazo de 80% por lo menos. Don Gabriel, ¿usted cómo lo ve? Esa parte de que todavía hay rezago con lo de la libertad sindical, uno, cualquiera que no domine el tema piensa que no. Bueno, indudablemente, lo que el compañero Jacobo ha dicho es claro. El problema de la libertad sindical en nuestro país es un obstáculo para el crecimiento del movimiento sindical. Hoy, primero de mayo, Día de Internacional del Trabajo, nosotros revisamos. Eh, analizamos y vemos que eso es un gran obstáculo para el crecimiento. A pesar de eso, hemos crecido, hemos avanzado, pero no suficientemente como queremos los trabajadores. Por ejemplo, en Zona Franca, la mayoría de los trabajadores no está organizado. La mayoría de los trabajadores de la economía informal no está organizado. Los trabajadores de las industrias en sentido general no están organizados. En sentido general, la hotelería es una parte importante organizada, pero hay una parte también que no está organizada. Hay sectores grandes en nuestro país que todavía no están organizados. ¿Y por qué no están organizados? Porque hay sectores empresariales que se oponen radicalmente. Y cuando formamos un sindicato o un comité gestor, inmediatamente lo despiden. ¿Por qué? Porque no quieren que haya trabajadores organizados. Sin embargo, todo el sector empleador está organizado. Está el CONET, está Copardón, está la AIR. Todos los sectores del sector eh, empleador están organizados. Sin embargo, los trabajadores no quieren que se organice. ¿Cómo organizar los informales? Bueno, nosotros en asociaciones lo estamos organizando, tenemos más de 160 organizaciones de trabajadoras informales organizadas, vendedores ambulantes, eh, trabajadores, y muchos de ellos lo hemos ingresado a la seguridad social a través de AMUSOL, no mutual, que hemos creado para que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen contributivo de la seguridad social. Ya tenemos más de 22 mil trabajadores. Organizado de la economía informal, pequeños talleres, trabajadores ambulantes, vendedores ambulantes, que lo hemos organizado a través de esa mutual y nosotros les cobramos, pagamos a la tesorería, y hemos pagado más de 2 millones, más de mil millones de pesos a la tesorería de la seguridad social de ese de ese sector informal que nadie lo quiere uh -huh. organizar, pero nosotros hemos estado trabajando y también las otras entidades sindicales también hemos estado trabajando organizando. Pero lo tenemos la seguridad social y hemos creado esa estructura, como decía Jacobo, el régimen contributivo subsidiado no entra, no ha entrado, que es el régimen que hace posible que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen de la seguridad social para que puedan tener pensión, para que puedan tener accidente de trabajo. Entonces nosotros hemos creado esa estructura para hacer posible que esos trabajadores ingresen a la, al régimen contributivo para que puedan tener los beneficios de qué? Atenciones privadas de salud, pensiones y accidentes de trabajo cubiertos. Así que estamos trabajando. Pero volviendo al tema Pero, de la libertad sindical. Es un tema caliente para nosotros, un tema preocupante, porque todavía hay muchos empresarios, su mentalidad es obstruir el desarrollo del movimiento sindical, que no se organicen. ¿Para qué? Para que no les reclamen, para que no les pidan, para que no haya pacto colectivo, para que no haya mejores condiciones y mantienen al trabajador aislado, fuera. A sabienda que el trabajador en nuestro país, en todo el país del mundo, son la parte fundamental para el desarrollo de esas empresas, para el desarrollo de la productividad, de las que hacer posible el avance. Sin trabajadores no hay empresa. Pero un, de, un detalle. Cada primero de mayo es el día de la reivindicación, de las protestas y el mundo conoce marcha, conoce la historia de Walesa, conoce todo. A República Dominicana, ¿cómo recibe este nuevo primero de mayo? ¿Cuál es su mayor preocupación? Usted acaba de señalar que no hay libertad sindical en el sector privado. ¿Cómo es la situación con el gobierno? ¿El panorama de ustedes? Porque resulta y viene a ser que los primeros de mayo, paradójicamente, que debe ser una fiesta, es para protestar. Eh, eh, es lo usual. República Dominicana, ¿debe protestar? ¿Qué debe pasar aquí? ¿Contra quién hay que protestar? No, lo que pasa es que el movimiento sindical de la República Dominicana ha preferido eh, evitar la confrontación y privilegiar el diálogo. Como ustedes pueden ver, eso ha permitido que en la República Dominicana en los últimos 20 años tenga la paz laboral que tiene, que es tan importante. ¿Ustedes saben para qué? Para que vengan inversiones, para generar empleo, y si no hay inversiones, si no hay empresas, evidentemente que no va a haber sindicatos. Entonces nosotros aquí hemos... Eh, eh, hecho ese, esa, esa práctica sindical que no es una práctica sindical extrema es radical que asume la confrontación como parte de su proceso eso no significa que cuando se produce alguna situación en donde se pone en peligro a la conquista de los trabajadores como pasó por ejemplo en cuando se pretendía modificar el código en el gobierno anterior, que hubo una gran marcha de los trabajadores, una gran reacción, porque se decía que iban a eliminar la cesantía a través de un proyecto de ley que creaba el IDOPRIL, pues entonces nosotros salimos al frente de eso y confrontamos al gobierno de turno. Pero eh, eh, en, en este país nosotros hemos decidido privilegiar, privilegiar el diálogo. Y ese diálogo ha dado resultados. El primer resultado es la ley de seguridad social, que aunque no es perfecta pero ha sido un avance significativo para la inclusión de los trabajadores en este país. Entonces, pero tenemos todavía la, los grandes problemas el, de que muchas empresas y sectores de la economía que cuando oyen la palabra sindicato es como una maldición y por eso tenemos el gran problema de la libertad sindical. Eh, hoy nosotros hemos decidido hacer una gran concentración porque no queremos confrontar. Hay un partido político que ustedes saben, la Fuerza del Pueblo, anunció una marcha y nosotros decidimos, en vez de salir a marchar, hacer una concentración eh, cerrada en donde nos va a acompañar el presidente Luis Abinader, que debemos decir que ha tenido una cercanía muy importante con el movimiento sindical y ha impulsado, inclusive los últimos aumentos que hemos logrado en el país, el presidente ha estado involucrado y podemos decir que eh, eso ha, ha, se ha logrado por eso que los aumentos de salario que hemos tenido en los últimos tiempos sean eh, por encima de la inflación o sea que no sea la inflación acumulada de los últimos dos años sino que ha, ha habido aumento con despegue eh, de la inflación y eso es muy importante entonces yo pienso que hay que trabajar hay que seguir eh, desarrollando esa Dicen manifestación que el presidente va a participar hoy en el acto de celebración del día del trabajo así es donde nosotros le vamos a plantear una serie de reivindicaciones que el movimiento sindical está planteando y te señalo algo la indesación salarial que es un gran tema ustedes saben que hace 7 o 8 años aquí no se produce una indesación salarial nosotros estamos demandando eso nosotros estamos demandando que a las bonificaciones que dan tanto en el sector privado como en el sector público se le eliminen los impuestos para ayudar a que ese dinero que reciben los trabajadores cada año por las ganancias de las empresas o por la el, el, el desempeño que tienen un empleado en el sector público, lo puedan aprovechar en beneficio en medio de esta crisis, de esta situación inflacionaria que se ha presentado eh, como consecuencia de los factores que todos conocemos. Primero la pandemia y después esta guerra que se ha producido en Europa que ha generado toda esta situación económica. Entonces, hoy vamos a plantear el tema nueva vez de la reforma a la ley de seguridad social, el tema del pacto por los salarios, que es una iniciativa del ministerio, pero que nosotros estamos respaldando, a lo que los empresarios se niegan, porque hay que decirlo de manera muy responsable, ellos no asistieron a los diálogos que el ministro convocó para eh, crear ese pacto por el salario, que es lo que va a permitir recuperar el, la brecha que existe del de, salario en la República Dominicana, que ustedes saben que tiene una desproporción de casi el 30%. Eh, en comparación con el, el, la canasta básica. Entonces, eh, en eso que nosotros estamos en este primero de mayo. Pero es importante además resaltar que frente al presidente hoy le vamos a reclamar, le vamos a demandar al presidente, que la ley de seguridad social que la impuse, que la promueva, porque él ha estado interesado, pero necesitamos más avance en la seguridad social. Presidente el presidente también. El presidente tiene mayoría en el Congreso. Así es. Así es, pero vamos a reclamar también. Que esta seguridad social que tenemos, a decir a los médicos, vamos a entrar a, al régimen importante y fundamental para la seguridad social, que es la atención primaria, se oponen los médicos a la atención primaria en el régimen contributivo. Ellos quieren atención primaria en el régimen subsidiado. Pero no en el régimen contributivo. Entonces, nosotros los trabajadores tenemos que reclamar que de nuestro bolsillo no se siga pagando la seguridad social. Que los médicos entiendan que el camino no es correcto. Que el camino correcto es que los trabajadores, cuando vayamos a un médico, no tengamos que pagar de nuestro bolsillo los que pagamos actualmente. Y que vayamos la atención primaria como punto de partida. Para todo el proceso de la seguridad social. Sin atención primaria, por mal que hablemos, no vamos a tener un verdadero régimen de seguridad social, porque tenemos que pagar gran cantidad de nuestro bolsillo, cada vez que haga un médico. ¿Qué? Los medicamentos también, escúchame, los medicamentos, un gran problema que tenemos son con los medicamentos. ¿Cómo es posible que cuando yo vaya a comprar, vaya a la. Farmacia no, ese medicamento no está en el catálogo, esa atención no está en el catálogo. Eh, tenemos que ir al fondo de la seguridad social y vamos a reclamarle al presidente, vamos a reclamar al Consejo de la Seguridad Social que realmente haya cambios fundamentales en la asistencia del trabajador, en esa seguridad social que queremos los trabajadores. G Gabriel, parecería que los trabajadores portuarios desaparecieron con la desaparición de Barbarín Mojica. No, 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 al contrario, necesitan las organizaciones. Lo que pasa es y Jacobo eh, conoce más de esto. Lo que pasa es que muchos puertos se han eh, se han colocado la, las máquinas especiales y muchos trabajadores han tenido que desplazar. No es lo mismo aquella época que los trabajadores hacían la carga claro. a mano y okay. ahora tenemos las grandes máquinas que trae. Y eso hizo un desplazamiento. Esos son los problemas tecnológicos de nuestro mundo, que van desplazando trabajadores continuamente. Bueno, Gabriel, y por hoy, eso día, estamos... hoy día van, hoy día con la, el teleférico al carrizo, la cantidad de choferes que van a salir de, bueno. de la ruta. Indudablemente, sí. o sea, esas son, como decimos siempre, ya estamos en el proceso de la cuarta revolución industrial y todo ese proceso de revolución industrial de esa cuarta va a desplazar a muchos trabajadores, a miles de trabajadores, pero también va ¿Y, y a crear nuevos empleos ¿Y en el... la tecnología y por eso Infotec, que es una de las conquistas más importantes que tenemos en el país, la creación de Infotec, que nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido los creadores de Infotec en nuestra confederación. Y un sindicalista la dirige ahora. Sí, lo dije Y ahora con Rafael Santo, con la capacidad, la entrega, la dedicación, Info te ha dado un salto extraordinario. Y estamos trabajando duramente para preparar los técnicos en la formación para esta cuarta revolución. Porque si los técnicos no los preparamos, van a desplazarse y van a, no van a ver esos capacidades de los nuevos empleos que va a producir esta Es verdad, nueva es verdad que los dominicanos hay gente que estigmatiza, o sea, autoestigmatiza, porque son dominicanos. Que no quieren trabajar en la construcción ni en la agricultura, y que por eso la gran cantidad de mano de obra haitiana, y dicen que les pagan menos, eh, dicen que le pagan igual, pero hay un problema con esa situación. Indudablemente que es un gran problema que tenemos nosotros. La mano de obra haitiana, sobre todo la que viene sin ninguna, eh, controles, de nada, nos está creando grandes problemas porque indudablemente disminuye, hay una presión con esa mano de obra eh, sin controles, sin nada, y nos está creando muchos problemas. El trabajador dominicano trabaja y quiere trabajar, pero quiere que se le pague correctamente. Claro. Eh, ir a un campo a trabajar por tan poco dinero, no. Ir a una construcción, a cargato y a trabajar sin una remuneración adecuada y sin una seguridad social, que ya Jacobo decía, que no tienen todos en seguridad social. No, el trabajador cuando se va afuera, el dominicano cuando se va afuera, trabaja lo que sea, sí. pero aquí también quiere trabajar, pero quiere trabajar en mejores condiciones, mejores condiciones. Y hay de haitianos vida, que mejores son ...mejores condiciones de seguridad social, mejores condiciones Gabriel. para su familia, y eso es uno Gustavo, de Gustavo, Gustavo en la ah, emisora, de Gustavo. Gabriel, esa, esa esa ilegalidad que genera el, ¿verdad? El derecho laboral incluye que hay haitianos que pertenecen a sindicatos. ¿Hay haitianos que pertenecen a sindicatos? no. no, no, no. Eh, sí, eh, nosotros tenemos organizado varias organizaciones de haitianos legales, que están legalizados, son inmigrantes, sí. y los inmigrantes aportan, todos sabemos que los inmigrantes hacen un gran aporte al país, todos los inmigrantes, ah. pero queremos inmigrantes legalizados, inmigrantes de las... que podamos tener controles de ellos, no podemos tener una inmigración como tenemos ahora. Ya la Naciones Unidas y esos organismos insisten. Nosotros no podemos tener los problemas de Haití no lo podemos resolver nosotros. Eso empieza. Es empieza resolver ahora en mayo. En y tiene que empieza ahora. Los como Estados Unidos. Adelante, 20, pero es 20, Adelante, gracias. 20. Empieza ahora en mayo el registro de las empleadas domésticas. Sí, ¿Qué expectativa hoy? empieza hoy? ¿Qué expectativa tienen ustedes con ese proceso? Bueno, la expectativa que nosotros tenemos con ese proceso es que todos los que son empleadores de trabajadoras del hogar eh, la inscriban y le den la protección que por primera vez se le está dando en el país a este sector tan marginado eh, de la economía, o sea, que nunca había estado protegido por una resolución, que en este caso es lo que se ha aprobado. Y esperamos que eso se incluya en la reforma que se está llevando a cabo del Código del Trabajo para que sea ya eh, una ley no una decisión administrativa como la que se ha tomado, que hay que señalar lo importante de esto porque las domésticas inmediatamente sean registradas, van a ser integradas a la seguridad social, que ya se estableció también una resolución para poder incorporarla. Entonces, por eso esa medida es muy importante y hay que reconocérsela a, a, a este gobierno que tuvo la intención el presidente Luis Abinader y también el ministro de Trabajo de promover esta iniciativa que protege a más de 300 mil trabajadoras de la República y Dominicana. Y trabajadores, porque hay obras que hacen trabajo y trabajadores, trabajadores también. también. Eh, Jacobo, Jacobo, Jacobo eh, se practica el 95.5 o el 80.20 en la mano de obra haitiana. Bueno, realmente el tema de la mano de obra migrante es al revés. Hay una gran presencia en el sector agrícola y en el sector de la construcción de... Y en el sector informal, pero en el sector formal de la economía, esos dos sectores, es donde fundamentalmente están los inmigrantes. Y es por una cosa muy clara, que se practica al revés: es por los salarios que pagan, porque no hay protección social. Y es evidente que los empresarios de esas áreas se benefician de esta mano de obra que viene a la República Dominicana en busca de, de trabajo, por los problemas que tienen en, en su país. Y que. Reitero, eh, hay que humanizar el trabajo en el sector de la construcción, hay que humanizar el sector de los trabajadores agrícolas para que podamos entonces pretender que los dominicanos eh, se vean motivados a eh, querer trabajar en esas áreas. Y esa es la realidad. ¿Cuántos años no puedes tomar la modificación del código? Bueno, la modificación del código está avanzada. Yo creo que estamos cerrando ya. Lo que pasa es que estamos. Ahora mismo la Comisión Técnico Jurídica, que se creó en la mesa del diálogo, está trabajando en los detalles, finalmente, para en los, en los casos que hay consenso y disenso, pues lo podamos establecer y podamos sacar una, un resumen de todo lo que se ha discutido y enviarlo al Congreso. El gran tema, el gran tema y el gran problema sigue siendo el tema de la cesantía, que es una iniciativa del sector empleador y que nosotros estamos eh, vamos a resistir, y hemos dicho que bajo ningún criterio le vamos a quitar esa conquista a los trabajadores dominicanos. Lo, en el código de trabajo ya tenemos más del 87% consensuado, o sea, hemos avanzado. Ahora, el, el tema fundamental, que es donde los empleadores han insistido, es el de la cesantía. Indudablemente que es un tema preocupante para todos, y nosotros.. Pero ya eso no que... está resuelto, ya no está... Ese es el nudo. Eso no, eso no está eso no resuelto. O, o pende todavía una, una posibilidad. No, en la cesantía nosotros no vamos a mantener nuestras Parte posiciones. No. Y los empleadores la, mantienen la suya. Exacto. Mantenemos firme nuestra posición de cesantía. Yo creía que eso estaba eso como, como chilling, es como dicen. No, pero hay una cosa importante, y es que el gobierno ha dicho, lo ha dicho el ministro de Trabajo, claro, lo ha dicho el presidente. Que no va, que, que no que no, no va a la cidadina. No hay. Que eso, a no hay. Bueno, Gracias por comprender Don Gabriel. Muy bien, don Gabriel del Río Doñez. Que es el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Placista, Jacobo Ramos de la CNTD. Gracias por acompañarnos. Reiteramos felicitaciones a los trabajadores por vía de ustedes, al público que nos sigue. Nos despedimos de color visión. Ahora seguimos hasta las 11 en Hoy Mismo La Super 7. Bueno, gracias. Hoy Mismo La Super 7. Un espacio diferente. Oportuno.